Bueno, hoy partidito Aldo Civi Tigre, Tigre Aldo Civi en el estadio José María Minella. Y bueno, digo, ¿por qué no? Vamos a grabarlo, es la primera vez que grabo. Así que bueno, primero no sé si me van a dejar pasar la camarita. Después, bueno, no sé qué voy a poder grabar, qué no, pero vamos a intentarlo. Aldo Civi y Tigre se enfrentaron nada más 4 veces. En 3 ocasiones ganó Tigre el matador y una vez empataron. Así que vamos a ver si hoy podemos ganar por primera vez. Y otro dato no menor es que Tigre viene invicto en el torneo. Aldo Civi viene de perder con Barraca Central, que es rival directo para el descenso. Tiene 4 puntos y no está muy bien en la zona 2 de lo que vendría a ser el campeonato. Mientras que el presente de Tigre es totalmente diferente. Tiene 9 puntos en el torneo, viene de ganarle a Colón, el difícil Colón del Pulga Rodríguez y el pibe Farías. La verdad que viene bien, viene invicto, pero bueno, uno nunca sabe, quizás hoy es el día para sacarle ese invicto y que Aldo Civi pueda empezar a levantar a partir de ahora porque los dirigidos por Palermo vienen con unos resultados inestables. Dicho esto, vamos a ver qué llevamos para la cancha y bueno, vamos a ir yendo porque si no se nos hace tarde. La remerita que tenía puesta y también un busito por las dudas. Sí, no, no me patrocina Adidas, pero justo coincide de casualidad. Infaltable la riñonera acá te entra de todo literalmente. Bueno, también infaltable la billeterita. Donde básicamente te piden el documento. Y bueno, en este caso somos socios con mi viejo hace unos meses nada más. Pero bueno, es lo que te piden sí o sí para entrar. Zapatillitas, calzado, algo muy tranqui. Hermoso, seguramente mi pelo recién de bañarme. Ahora que pienso, el partido es a las 5 de la tarde y no comimos nada. Vamos a ir ya saliendo para el estadio. Así que bueno, seguramente pinte comer algo por ahí. Me olvidaba de algo infaltable, que son los chicles y bueno, obviamente el barbijo que ni bien entramos, no lo sacamos. Bueno, acá estamos con mi padre, si querés presentate. ¿Qué tal? Soy el Pela, me llamo Matías, pero me dicen el Pela. Bueno, pronóstico para hoy, pa. Siendo objetivo, siendo realista. Siendo objetivo, habría que ganar, pero yo creo que vamos a clavar un 1-1 con gol de Caute. Gol de Caute, bueno, la Sí. típica. Para mí, ganamos 2-1. Gol de Pizano y gol de El Tanque Silva entrando en el segundo tiempo. Ojalá, ojalá. Y bueno, de Tigre no, no hace falta, no vamos a hablar del rival. ¿Quién los conoce? Ingresamos al estadio José María Minella. Tremendo el día para disfrutar de un partido de fútbol. Mientras tanto, les dejo las formaciones de ambos equipos. Y también destacar que el sol estaba muy pesado. Había que hacer la típica visera para poder ver hasta más o menos los 20 minutos del segundo tiempo y también se complicó bastante para grabar por el tema del sol. La chilena tiene el teléfono para sacar la foto. ¿Eh? Le va del teléfono al. Mirá, a tirárselo, mirá, para sacar la foto. Ah. Y después se tiene que volver el teléfono. ¿Hay agua? ¿Agua? Comenzaba el primer tiempo flojo para ambos equipos. Es verdad que Tigre estuvo mejor parado, tuvo un mejor manejo de la pelota. 2 ocasiones por la parte del matador, en donde De Bakey estuvo muy bien. Por la parte de Aldo Civi tenemos a Santiago Silva, que no pudo conectar un muy buen centro. Y por otro lado, un claro penal que no le cobraron a Aldo Civi sobre el final del primer tiempo. Culminaba la primera parte y era infaltable ir a comprarse ese chori de cancha. ¿Qué mejor que un chori de cancha para esperar y ver qué pasaba en el segundo tiempo? Quedaban 45 minutos y empezaba fuerte Tigre con este bombazo de X Fernández que tapó de manera excelente el arquero de Becky. Nos vamos de un arco para el otro. Acá se aproximaba Aldo Civi, centro que logra conectar Cautelucho. Arquero travesaño, excelente el arquero de Tigre Marinelli. Luego la defensa la despeja. Acá vemos de nuevo la repetición. El partido estaba para cualquiera. Acá se aproximaba Zavala, enganchaba para adentro. Derechazo abajo. Muy bien de Becky.
Se seguía desarrollando el partido por acá, avanzaba Mosquera, centro al medio, Brian Martínez y otra vez muy bien abajo, Marinelli, los arqueros estaban siendo figura del partido. Se ve con un poquito de presión, pero sí. Hasta que Aldo Civi se iba a poner en ventaja con esta mala salida de Kim Fernández, recuperación de Matías Morelo, después combinación Cauterucho con esa dejadita para Meli que define cruzado, golazo de Aldo Civi para ponerse en ventaja faltando 10 minutos para el final del partido. Bueno, terminó el partido, Aldo Civi 1, Tigre 0, ganamos, pa. Ganamos, sí, un partido discreto, pocas ocasiones, pero... Se pudo ganar, primer tiempo flojo de los dos, mejor Tigre manejando la pelota, se notaba mucho, Aldo Civi no llegaba, pero Tigre tampoco hacía mucho, la verdad, simplemente manejaba mejor la pelota. Después ya en el segundo tiempo, como que Tigre se fue apagando un poquito. Tuvo un par de ocasiones en donde De Becky, el arquero de Aldo Civi, estuvo muy bien. Y bueno, después Aldo Civi fue de a poquito recuperando un poquito más, ¿no? Lo que vendría a ser las ganas, el ánimo. Sí, digamos que los últimos 10 minutos se animó, empezó a atacar un poquito más, a puro esfuerzo, pero lo metió un poquito en el arco. Bien, destacar igual las actuaciones de Silva, de Valentini, el central. El arquero de Becky que siempre aparece. Sacó un par de pelotas que eran gol, así que bien. Y bueno, Meli entró y metió el gol bien, así que nada, eso fue todo. Y lo de siempre, como es el fútbol, el partido lo gana el que hace más goles, y nos tocó a nosotros. Así que bueno, ahora nos tenemos que ver el viernes contra Patronato. Contra Patronato, partido clave por rival el descenso. Directo y clave que le sacamos el invicto a Tigre, así que eso tampoco se dijo, pero bueno. Bien por el verde ahí, bien. Así que bueno, nos veremos el viernes. Hasta la próxima.